Lente Regional, noticias y opinión. A propósito de la temida fiebre del mono o fiebre del simio, síntomas importantes, como cualquier virosis, malestar general, decaimiento, dolor de cabeza, dolor de huesos, pero siempre va a estar precedido, 3 semanas antes comienzan los ganglios en cualquier parte del cuerpo a inflamarse, ganglios en el cuello, en las axilas, en las ingles, se pueden inflamar en cualquier momento y eso es un síntoma previo a la fiebre del simio. Pero hay otro punto característico muy importante, que es que después de 3 semanas, ahí sí aparecen las fiebres, los malestares, el decaimiento y comienzan a aparecer unas erupciones parecidas a la varicela en alguna parte del cuerpo, en la palma de las manos, inclusive en las piernas. Siempre respetan la cabeza, pero esos son síntomas clásicos de la fiebre del mono. No hay que alarmarse por cualquier brote que exista, pero al Caquetá no ha llegado todavía. Tenemos más o menos unos 40 casos en Colombia, estamos en alerta a detectar tempranamente eso. Y eso te corresponde a ti, buscarlo y notificarlo inmediatamente. Academia Iberoamericana de Idiomas, 20 años de experiencia. Estudia inglés o francés. Mejoramos nuestras instalaciones. Ven a Ivy y abre las puertas al mundo. Calle 15, número 1466, Centro.